Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram.
Good morning. Welcome everyone to Satsang with Muji Baba. We have a few practical Tenemos un par de anuncios prácticos y podemos tener su atención por unos momentos. Acerca del itinerario, esta semana es una semana completa llena de satsangs con nuestro maestro. En adición con todos los satsangs que se sucederán desde el miércoles al domingo a las 10 de la mañana, hay tres más, uno el viernes, otro el lunes, viernes, sábado y lunes. No les voy a decir ahora los horarios, pero les diría que vayan a muji.org o que vayan afuera en la pizarra de informaciones y en la semana, la mañana anterior a estos satsang, les vamos a decir cuál es el horario. Hay dos festivales de yoga más allá, cruzando el río, y así que será una oportunidad para extra satsangs. Este es un espacio sagrado y les pedimos a todos que lo traten así.
y que sigan las instrucciones que el hall sugiere, como por ejemplo, no muevas los carteles que son para gente que son reservada, o que tampoco debes reservar asientos para nadie tú, y que por favor te lleves tu basura cuando te vas. Todas estas cosas les pedimos que observen y respeten esto. También un anuncio muy serio es que por favor apaguen sus teléfonos celulares y les pedimos que los apaguen completamente porque interfieren con las traducciones que hacemos online. Y aunque creas que no, en realidad sí está disturbando nuestro sistema, así que por favor apáguenlo completamente. La cantidad del tiempo que lleva un satsang en realidad es impredecible. A veces un satsang es una hora y media, a veces dos y a veces es más largo. Así que les queremos pedir a aquellos que se tienen que ir temprano o que creen que no se pueden quedar en sus asientos durante todo ese tiempo, que se tienen que ir al baño o enderezar su espalda, les pedimos que ahora se cambien hacia el final de la sala o cerca de las salidas. Realmente queremos decirles que si están aquí, que tengan el compromiso de quedarte en el satsang y que no se levanten durante el satsang. Queremos que estén aquí lo máximo posible. Y si realmente tienen que estirar la espalda, usar el baño, por favor, siéntense detrás y tomen un momento ahora para cambiar sus asientos. Y muchas gracias por ello. Ahora unas palabras acerca de Sangha Internacional o International Sangha. Alrededor del mundo hay muchas personas que se reúnen para ver los satsangs de Muchi y que es una forma muy poderosa de conectarse con otros seres que son atraídos a estas enseñanzas. Hay algo en el poder de seres juntos observando esta verdad. Así que si eres de alguna parte del mundo y ustedes se reúnen para mirar satsangs, International Sangha les encantaría conocerte. Así que por favor vayan a su escritorio y les gustaría saber de dónde sos y conocerte. Ahora queremos leer unos acuerdos de grabación. Mediante la entrada a estas instalaciones y a este satsang, usted acepta que Muchi Media Limitada pueda utilizar su imagen o voz de las grabaciones que se tomarán antes, durante y después del satsang. Las grabaciones serán tomadas con el máximo respeto y solamente podrán ser usadas para compartir las enseñanzas de Sri Muchi. Usted también acepta no usar ninguna información dada por Sri Muchi como consejo médico o como una alternativa al consejo médico. Si no desea ser filmado o fotografiado, es su responsabilidad permanecer fuera de la vista de las cámaras. Le sugerimos que se sienta en la esquina trasera de la sala. Sin embargo, también debe estar pendiente de las fotografías y filmaciones antes y después del satsang. Esto es un aviso de descargo verbal de responsabilidad. Puede leer la totalidad de los términos y condiciones publicados afuera en el área de anuncios. Queremos que sepan que estos satsang que estamos teniendo ahora son posibles gracias a sus donaciones y contribuciones. Y queremos agradecerles muchísimo por sus colaboraciones. Es verdad, una oportunidad extraordinaria de estar con un maestro así reunidos. Entonces sé que todos aquellos que han viajado desde distintas partes del mundo tienen la oportunidad de estar aquí. Y tienen la oportunidad de estar aquí, saben que esto es así. Y muchísimas gracias por sus contribuciones, porque realmente es lo que lo hacen posible. Y gracias también a aquellos que están online por sus contribuciones. Acerca del satsang con Muchi, viene aquí a encontrarse contigo. Así que por favor trae tus preguntas concernientes a la libertad. Así que si él te llama, tú te acercas a alguno de los micrófonos. Queremos que sepan que después del satsang, dado que es una semana muy ocupada, a veces hay oportunidad del darshan y a veces no. Así que les pedimos que por favor no tengan ninguna expectativa con el darshan y lo mejor que pueden hacer es quedarse en el hall de satsang. A veces las personas
se apuran para salir y poder tener un darsha con él, cuando en realidad la oportunidad a veces está en quedarse aquí. Y también queremos que sepan que pueden saludarlo con namaste y no es necesario tocar sus pies. De hecho, él prefiere que lo saludes de esa manera. Así él puede verte. Y Muchi estará con nosotros en unos momentos. Muchísimas gracias.
Thank you.
Om. Om. Namaste, Namaste, bienvenidos a todos a Satsang, hoy aquí en Rishikesh. Y por favor, déjenme decirles una gran bienvenida para todos aquellos que se unen a nuestra transmisión en vivo a través de Internet. Bienvenidos a todos. Y veremos cómo hoy se desarrolla. Muy bien. Namaste, Muchi. I've been here for the last, he estado aquí por las dos semanas anteriores. Durante las dos semanas anteriores. Y no quisiera perder la oportunidad de presentarme. Hay algo que tiene mucho miedo de ser visto y de ser avergonzado. En mis últimos años de viaje espiritual, sentí que este también es el que quiere iluminarse para ser el mejor. Es aquel también que intenta hacer un plan para cómo acercarse. I'd like to drop this one. Me gustaría soltar esto. Soltar a este. ¿Y dónde fue que lo levantaste? ¿Dónde lo recogiste? Todos sabemos de lo que estás hablando. Hay muchas personas que son confiadas, que se sienten cómodos, que también se sienten cómodos parándose en un espacio así con tantas personas y se sienten muy cómodos expresándose a sí mismos. Pero hay muchos que no son así. Incluso pararse es un gran reto. Y tú hablas desde este lugar. Sí, hay algo que se siente avergonzado, un poco tímido de presentarse, pero de todos modos tú estás aquí. Y también a través de mi vida espiritual, has dicho que a través de tu vida espiritual, aquel que quiere despertar, que se quiere acercar, que quiere ser más iluminado que el más iluminado. Sí, está bueno que puedas exponerlo de ese modo. Y dices, quiero soltarlo a este. ¿Por qué lo quieres soltar? Solo para saber. Quiere libertad, ¿no? Dice que quiere libertad, ¿no? ¿Por qué lo quieres soltar? Sí, puedo ver a este que quiere ser el mejor o lo mejor, pero quizás tiene sus propios motivos de por qué quiere ser el mejor, porque hay espacio para muchos seres despiertos. ¿Por qué quiere ser el mejor de ellos, el super mejor? Quiere ser el mejor nadie que haya. Pero entendemos lo que hablas. Algo dice, quiero soltar a esta persona. Entonces hay dos seres dentro, el que quiere algo y aquel que quiere soltar al que quiere algo.
Miremoslo. Porque al verlo, traemos un poco más de claridad hacia él, hacia lo que está pasando. Entonces decimos que, dices que hay un sentido de una identidad y un alguien que algo dice, eso soy yo. Y algo debe haber pasado, que me imagino que debe de ser a través de tu viaje espiritual, que dice, pero ese no es realmente quién soy. Yo estoy siendo consciente de este que quiere algo. Entonces aquel que es consciente de aquel que quiere algo, incluso iluminación, y aquel que quiere soltar a ese que quiere iluminación o ser el mejor, ese que lo quiere soltar, ¿ese es verdadero? Miremos bien, vamos a soltar a aquel que es malo, que se siente un poco avergonzado y que quiere ser el mejor y que quiere iluminarse. Y hay otro que quiere soltarlo, que no lo quiere más. Ese que no lo quiere más, ¿es verdaderamente ese el que eres? No. Entonces ese también tiene que ser soltado. Sí. Muy bien, miremos por un momento. Al primero le vamos a decir que lo vamos a dejar afuera de la puerta. El segundo lo vamos a dejar afuera de la otra puerta. Así que ninguno de los dos están aquí. ¿Qué es lo que queda aquí? Seamos lentos, estemos claros en esto. ¿Qué se mantiene? Si el primero, que es un poco tímido, he estado estudiando espiritualidad y ahora siento que quiero ser el iluminado, pero quiero ser el mejor iluminado. Y ahora hay otro que dice, quiero soltar a este, ¿cómo lo puedo soltar? Entonces, sos preguntado, aquel que quiere soltar a ese otro, ¿es ese realmente quién eres? Y algo viene y dice, no, ese tampoco es quién soy realmente. Entonces, veremos si dejamos a los dos afuera, veremos qué queda. ¿Hay un tercero? Déjalos, no te refieras más a ello. El primero fue expuesto, era una pretensión, era algo que no era cierto, así que lo dejamos fuera. Y aquel que vio a aquel, dice, no, este yo no lo quiero, lo quiero soltar. Ese también dice, tampoco eres tú, entonces lo dejamos afuera de la puerta. Y ahora, ¿qué es lo que queda? Experimentalo, siéntelo, no uses solo palabras. Las palabras por sí mismas no van a lograr. Es como no estamos en una clase, sino que la sensación, la experiencia debe estar aquí. Así que te pido que realmente mires. Es un reconocimiento que he sentido. ¿Qué es lo que queda si dejamos estos dos fuera? ¿Llegamos muy rápido a este punto? Siento que la mente está intentando encontrar qué es lo que queda. Bueno, algo observa al primero, al primer personaje, y cuando la pregunta llega a aquel que quiere soltar al primero, ¿es ese verdadero? Dice, no, ese no soy. Entonces esos dos son observados y son dejados de lado, como que no, sabiendo que no son el verdadero. Ahora viene la mente a tratar de responder la pregunta y eso también está siendo observado. ¿Es la mente aquel que es el verdadero? No. Entonces lo dejamos en la tercera puerta, la mente, afuera. ¿Y ahora qué? Los estamos desestimando porque no es el verdadero que tú eres. No eres lo que tú eres verdaderamente. ¿Tú qué eres entonces? ¿Quién eres aquí? ¿Qué tú queda ahora?
sensación yo, que diría que es quizás el concepto y la palabra más importante en cualquier lenguaje, es una forma que cambia. Estaba allí en el sentimiento de ego, pero también aquel que no le gustaba el ego también iba a través del nombre yo. A mí no me gusta este, así que tampoco es. Entonces ahora viene la mente y dice, la mente también viene, y la mente eres tú. No, entonces eso también lo quitamos de lado. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? Experimentalo. En la medida en que miramos y rechazamos estos personajes, ¿qué está pasando? ¿Cómo se siente internamente para ti? Una sensación de presencia. ¿Esto es lo que queda ahora? ¿Una sensación de presencia? Sensación de presencia significa que aquello a través de lo que tú sabes que existes, ese sentimiento de yo existo, no las palabras, pero sino hacia dónde señalan, yo soy. Ese es el eso indica el sentido de presencia, yo soy. Si no hubiera nadie más en el mundo, solo tú, tendrías esta sensación y en eso sabrás que tú estás solo, yo estoy aquí, yo existo. Ese es nuestro primer conocimiento. Nuestro primer saber. Entonces, esta presencia de la que hablas, ese es el definitivo. El sentido de presencia ahora. Si escuchamos del modo correcto esta pregunta, el que pregunta, deberíamos todos en la misma página, todos juntos, y seguir y decir, sí, sí, puedo reconocer esto. Solo está el sentimiento de ser, la sensación de ser. La sensación de presencia y el sentimiento de ser son la misma cosa. Yo soy. I am. Yo soy. Simplemente esto. Estoy aquí. Pero este yo estoy aquí, yo estoy así, aquí como. ¿Cómo que estoy aquí? Porque yo estoy aquí. Hay un funcionar de percibir, de percepción. Yo soy aquel que está percibiendo. De algún modo estoy percibiendo el mundo, la vida, el movimiento, los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos. Todo está siendo percibido. ¿Y aquel que percibe quién es? Y tú dices, yo soy el que percibe. Todo, desde cualquier región del tiempo, sea el pasado, el presente o el futuro, son percibidas de alguna forma. Hay una conciencia de esto. Cualquier cosa que viene, cualquier sentimiento o cualquier cambio de sentimiento es instantáneamente percibido. Instantáneamente percibido. No tienes que cambiar o levantarte desde donde estás. Levantado, acostado, sentado, no lleva tiempo, es instantáneamente percibido. Entonces, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos percibido y experimentado en la vida, es porque los percibimos, ya sea objetos o pensamientos o una relación o una ideología. Es porque la percibimos y lo encontramos de acuerdo y nos quedamos con la impresión de lo que estamos percibiendo dentro de nosotros. Entonces, cualquier cosa que percibimos,
incluso aquello que amas mucho o que disfrutas mucho, no puedes mantenerla o sostenerla, no puedes mantener una conexión inquebrantable con ello. De alguna forma la atención se va a ir hacia algún lugar y aquella cosa con la que estabas tan involucrado, se va a ir tu atención hacia otro lugar y quizás sea reemplazado por otro objeto, por otra imagen, por otro sentimiento. Pero el lugar desde donde tú estás mirando, donde todo está siendo visto, es el mismo lugar. ¿Puede ser así? Entonces, desde este mismo lugar de mirar, el primero estaba siendo visto. Y admitimos que lo que realmente está aquí no es este primer personaje, no es el que quiere iluminarse, que ha estado practicando, no es realmente quien soy. Tiene algún parecido con lo que siento ser, pero no es realmente quien soy. Y aquel que está mirando a este primer personaje dice, quiero soltarlo, quiero soltar esta asociación con este primer personaje. Ese tampoco soy yo. Se acerca, pero tampoco soy yo. Entonces soltemos ambos. Y te pregunto, ¿qué queda? Y tú dices, un poco, queda algo de mente. La mente quiere responder tu pregunta. Y te pregunto, ¿eres la mente? Dices, no, no soy la mente. Bueno, entonces a la mente también está afuera. Y te pregunto, ¿qué es lo que queda? Y tú dices, un sentido de presencia. Y cada vez nos convertimos en algo más sutil, nos vamos transformando, vamos llegando a algo más sutil. La sensación de presencia es algo muy sutil. La persona, el sentido de persona, identificado con el cuerpo, diciendo yo soy un hombre, una mujer, soy un niño, el que está identificado con este cuerpo, está identificado con este condicionamiento de manera bastante fuerte. Entonces, si eres musulmán o hindú, tienes un gran sentido de lo que eso significa para ti. Si eres cristiano o eres ateo, tienes un gran sentido de lo que eso significa para ti. Y te categorizas o te defines a ti mismo en términos con estos conceptos que de alguna forma te agradan y dicen, eso es lo que soy. Pero la sensación de presencia no está encerrada en estas definiciones. No es ni hombre ni mujer, es más sutil que esto. No tiene ninguna creencia. Es solo el principio inteligente, podríamos decir, que nos permite percibir todo el resto. Y también nos permite percibirlo a sí mismo. Y te pregunto, ¿eres eso tú? Las preguntas se hacen cada vez más difíciles de responder, quizás. Es la sensación de presencia. Ahora hemos llegado a un estado muy sutil. ¿Eres tú? Porque la sensación de presencia es muy sutil. ¿Cómo es este sentido de presencia? Recuerda que has rechazado a todos los demás. ¿Cómo se siente este sentido de presencia? ¿Estás contento con este sentido de presencia? ¿No tiene juicios? ¿No tiene deseos? ¿Puede el sentido de presencia mantenerse como el sentido de presencia sin contactar la mente o las identidades anteriores? ¿Puede simplemente ser consciente de ellas, pero no identificarse con ellas? Aquí es donde comienza la práctica espiritual, porque pareciera que el sentido de presencia es sentido, pero por el hábito hay un reflejo de volver al estado de la persona. ¿Hemos notado esto o no? Entonces llenamos el sentido de persona, nos sentimos muy bien, nos sentimos muy pacíficos, decimos que es muy hermoso, pero después alguna forma o alguna imagen viene en la mente y crea un link con la mente y crees que eres un pensamiento y empiezas a comportarte como una persona
y piensas que pierdes el sentido de presencia, pero en realidad no lo has perdido. Es a través del sentido de presencia de que sientes que me he movido del sentido de presencia. Y eso es solo un pensamiento. Es engañoso. Porque el estado de presencia es el estado de conciencia. La conciencia es el medio a través del cual nosotros sabemos o tenemos el sentido, la sensación de conocer o experimentar cosas. Así que cualquier cosa que experimentes es un testimonio de que eres consciente, porque sin la conciencia no puedes experimentar nada. Entonces, si ahora hemos dejado las asociaciones con la historia personal o las historias personales, los dejamos de lado y este sentido de presencia queda. ¿Qué hay allí? Siéntelo. Solo el sentido de presencia que hay allí. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el estado? ¿Algo falta? No. Cuando estamos identificados con el sentido de la persona, la conciencia se transforma en algo bastante atorado, porque guarda muchas imágenes que usará ahora o después. Entonces se llena de conceptos, se atora con conceptos. Y de alguna forma muy reaccionaria, algunas cositas te enojan. Y ese es un estado de persona. Pero en el momento en que estás reconociendo que el sentido de persona es una sensación o una memoria o una construcción que está siendo percibida, en el momento en que eso es reconocido, de que es solo un objeto de percepción, no se siente tan cerca. Hay un espacio que se abre y sos consciente de que esto está siendo percibido de un lugar más profundo de donde se puede ver. Y aquí se siente mucho más espacioso. Sin la identidad del ego o de la persona, algo es mucho más espacioso. Y naturalmente vas a disfrutar y vas a apreciar este estado más. Y sin embargo, algo va a fluctuar a través del hábito. Algo irá a la persona. Tendrás un email o una llamada y de alguna forma te irás al estado de la persona. Y habrá un poco de frustración. Pero el sabor de la presencia está contigo ahora. El sabor de la presencia consciente o el consciente sabor de la conciencia está contigo ahora, y ahora hay una necesidad de volver al estado más puro, ¿verdad? ¿Seguimos? Sí. No, porque podemos hablar de otra cosa si no lo siguen. Bueno, algo ahora se siente. No quiero tanto tiempo estar en este estado de persona más. No quiero pasar tiempo allí, porque cuando estoy con la persona, mis estados de ánimo cambian. Vienen las personas empiezan a transformarse en problema, viene el miedo, viene la preocupación. Pero cuando estoy en la presencia, me siento como el cielo vacío, espacioso. ¿Es el mismo? ¿Es yo? ¿Cuánto yo hay aquí? Ya tiré dos. Y a la mente, y sin embargo me siento más yo. Tirando al primero o al segundo, y tirando a la mente que quiere contar una historia al respecto,
Soy más feliz de lo que jamás he sido sin estos dos. Algo se siente muy bien. Y sin embargo, mis sentidos siguen funcionando. No me deshice de ellos. No me deshice de mi capacidad de pensar ni siquiera. Está aquí. Pero no está dominando la conciencia. Pareciera que hay una armonía. ¿Cómo eso sucedió? No lo sé, porque no hice nada en particular. Simplemente desestimé al primero y segundo personaje y de algún modo estoy aquí. Y la pregunta va a venir a decir, ¿cómo me quedo aquí? Me gusta este lugar. ¿Hay un alquiler para este lugar? ¿Cómo me quedo aquí? ¿Podemos tener alguna garantía? ¿Cómo nos quedamos? Y yo te pregunto, ¿cómo te estás quedando ahora? Simplemente soy aquí. Simplemente soy. ¿Cómo puedo mantenerme aquí? Porque pequeñas cosas vienen, surgen y llaman mi atención y siento que soy una persona de nuevo y no me gusta ser una persona. Antes pasaste 30 años siendo una persona, haciendo un montón de cosas. Y ahora no lo quiero, ahora no lo quieres. Ahora quieres ser presencia. La presencia está muy bien. La presencia está de moda, la presencia roquea, la lleva. ¿Cómo me quedo aquí? Esa es la pregunta. ¿Cómo me quedo aquí? Bueno, no a través de esfuerzo. Si tratas de mantenerte a través de esfuerzo, te transformas en alguien que tienes un trabajo de quedarte allí y ahora tienes otro que se tiene que quedar allí, quedándose. Pero la verdad, el que quiere quedarse no puede quedarse, también va y viene. ¿Cuál es la clave entonces para quedarse? Una es esta. Cualquier cosa que tú reconoces, cualquier cosa que reconoces, sabe que tú no eres eso. ¿Escuchen? Cualquier cosa que puedes percibir y reconocer de manera tangible, ya sea un pensamiento, una sensación, un recuerdo, un objeto, una persona, una relación, una ideología, una filosofía, una religión o una idea política, no es quién eres. Y va a cambiar, porque está sujeto a cambio. Es el campo de los cambios. Incluso el cuerpo que tú estás usando también está cambiando. Y hay una conciencia de ese cambio. A veces no estamos conscientes de que somos conscientes. Pero ahora se está siendo mostrado que sí, eres consciente. Ah, es verdad, era consciente, pero no me daba cuenta que era consciente. Ahora soy consciente de que soy consciente. Y se siente diferente. Porque hay una sensación de que cuando me enojo acerca de algo, aquel que se enoja, antes nunca hubiera sentido que lo podía observar. Era muy íntimo. Estábamos muy juntos, no había espacio para observar. Porque para observar tiene que haber una distancia, uno que observa a otro. Y cuando estoy enojado o soy pasional, parece que me uno con mi ira y pareciera que no hay espacio para observar. Pero desde que estoy mirando y ejercitando este mirar, y decir, ah, no, sí, esto está siendo mirando, y hay un pensamiento muy, muy fuerte que dice, yo no soy lo suficiente bueno para esto. Pero eso es un pensamiento. ¿Quién te dijo que este pensamiento te pertenece? Habla de ti. Ah, sí, sí, lo puedo soltar. ¡Wow! Simplemente lo puedo soltar. Estaba destinado a adueñarme de los pensamientos. Pero necesitamos algunos pensamientos, ¿no? ¿No necesitamos un pequeño paquetito de pensamientos? No, en realidad no necesitas pensamientos. Pero eres libre de experimentar pensamientos. Pero el error ha sido que nos hemos identificado muy fuertemente con ello. Y la primera identificación fue la identificación con el cuerpo. Y luego con el condicionamiento, aquel lugar donde fuiste criado,
el ambiente en donde fuiste criado, el tipo de cosas que viviste contribuyeron a la idea presente de quién crees ser, y cualquier idea que tenemos acerca de nosotros mismos siempre está cambiando. Si pudiéramos mirar hacia atrás en nuestra vida en secciones de 3 años, podrías ver y decir, quizás hace 3 años estaba teniendo pensamientos muy fuertes acerca de México. Realmente quería estar ahí. Me compré un sombrero y todo estaba listo para ir. Pero ahora en realidad no siento nada. Pero hace 3 años nadie podía pararme. Era una pasión. Ahora es un recuerdo vago. Hace 3 años antes de ahora quería ser un soldado. Pero ahora no hay chance de que yo pudiera hacer eso. Y antes de eso, y hemos tenido muchas instancias entonces en donde nos hubiéramos definido en términos de las cosas que amábamos o éramos apasionados. Pero por suerte, estas cosas se han cambiado o tú has cambiado. Y estamos contentos de que hayan cambiado. Incluso para mí, hubo una temporada en donde usaba afros, esta gran esponja en la cabeza. Y las camisas justas y los pantalones amplios y los suecos. Alguien pensó que los suecos eran geniales. Y yo pensé, wow, tengo mi estilo eterno, puedo vivir así para siempre. Pero gracias a Dios, esas temporadas se fueron y ya no le muestro a nadie esas fotografías. Así que todo en la vida va a ser así, va a ser algo que tú te vas a fascinar con algo por un tiempo, pero por la naturaleza de la mente va a cambiar. Y si tú te sientas y reflexionas acerca de esto, vas a estar de acuerdo, que de hecho que todo pareciera que fluye, todo va y viene. Todo lo que veo va y viene. Incluso mi cara, mirándola en el espejo, ay, tengo una arruga, esto se me está cayendo. Todo está cambiando. ¿Hay algo que no está cambiando? ¿Hay algo que no cambia? Porque cualquier cosa que vemos, que amamos, cualquier pasión que tengas con respecto a algo, cualquier cosa que posees, o que poseas, algún día se irá. Tantas cosas, como tantas cosas ya se han ido. E incluso este cuerpo que necesitas para disfrutar estas cosas también se irá. ¿Cuál es el punto de todo esto? Tu pasión es tan viva, tu vigor, tu vida es tan fuerte, pero un día también se irá, se desvanecerá. Esto es una maldición. ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, en diferentes momentos, tú estás contento por los cambios, porque los cambios también son parte de la danza de la creación. Las cosas tienen que cambiar. Pero al mismo tiempo, estamos buscando por una felicidad que no se vaya. Todo se va, pero queremos una felicidad que no se va. También queremos una vida que no se termina en la muerte. Listo, fin. ¿Estamos fantaseando con respecto a esto? Podemos, pero hay una realidad hacia todo esto. Debes encontrar aquello que no cambia. Tenemos un cuerpo que siempre está cambiando. Tienes una mente o un set mental que eso también cambia. Pero hay algo aquí que no cambia. Incluso, aunque no cambia, nunca se transforma en algo viejo. Nunca se desvanece. Es la fuente. Y estamos aquí para probar si esto es cierto. Y saber si puedes hacer este descubrimiento de aquello que no cambia. Cuando tú has descubierto aquello que no cambia,
Estamos usando la palabra que no cambia, pero mucho más que no cambia como para describirlo. Es la fuente de aquello que cambia mientras aquello no cambia. Encontrar aquello significa que un ser mortal va hacia la inmortalidad, va desde la ignorancia a la sabiduría, del sufrimiento a la dicha, del egoísmo al amor, de la oscuridad a la luz. ¿Esto es poesía? No. Y voy a mantenerme en mi palabra porque tiene que ser probado y tú puedes probarlo. Y no es suficiente decir voy a este lugar de presencia y todo está bien, sino que en una búsqueda genuina debe terminar en la experiencia, no en una filosofía o en una ideología. Debes experimentar esto por ti mismo. Y de esto se trata todo esto. Desde mi punto de vista, es buscar aquello que es eterno dentro de ti y encontrar la dicha que no se desvanece, que no se va. Incluso, igual, dentro de tu dicha pueden venir tristeza o pueden venir algunos ánimos, pero no pueden quedarse, son partes del cambio. Entonces tú vas a encontrar aquello que no cambia dentro de lo cambiante. La quietud dentro del movimiento, conocerás ambos. ¿Cómo harás eso? Yo empecé diciéndote, cualquier cosa que ves, cualquier cosa que percibes, cualquier cosa que has probado, cualquier cosa que recuerdes, todo esto va y viene, tú lo sabrás. Aquello que observa el mundo del lado externo de los ojos, de los ojos para afuera, el mundo de los cinco elementos y sus combinaciones, el mundo de cambios, de los otros, de las cosas, todo aquello cambia. Y el mundo detrás de los ojos, de los pensamientos, de los sentimientos, de la imaginación, de la memoria, también está siendo observado. ¿Dónde está aquel que observa todo esto? ¿Dónde está localizado aquello que observa dentro y fuera de manera simultánea? ¿Dónde está esto? Simplemente permite que la pregunta sea preguntada por un momento. Cualquier cosa que ves va y viene. Aquello que ve todo lo que va y viene, incluso lo más sutil, como por ejemplo el espacio es muy sutil. Sin embargo, puedes percibirlo. ¿Por qué? Porque tú eres más sutil que el espacio, inclusive. Hay ciertas sensaciones que experimentamos de las cuales no podemos hablar. Son muy sutiles, no hay palabras para ellas. De todas maneras, tu conciencia las percibe. Entonces, aquello que percibe todo lo demás, ¿puede aquello ser percibido? Si hemos llegado a esta pregunta ahora, tú has llegado a una de las preguntas más importantes del reino humano. ¿Puede el que percibe todo aquello que es percibible, puede aquel ser percibido? ¿Hay un percibidor como una identidad? ¿Puede ser observado? ¿Puede ser estudiado? ¿Puede alguien decirme esto? Pero debes encontrarlo. No hables desde un libro, a no ser que sea tu libro viviente. Ahora, hay un funcionamiento de la percepción. Eres consciente, sabes que eres consciente.
Si llega el sueño a golpearte la puerta, algo es consciente de que el sueño llega. Y te digo, no te vayas con el sueño y tú te despiertas. Aquello que está consciente de todas las respuestas, de todas las acciones, reacciones, interacciones, ¿puede aquello ser reconocido? ¿Y dónde estás tú en relación con ello? ¿Dónde estás tú? Frente a la luz de la pregunta y los puntos que he hecho, que he mencionado, ¿dónde estás tú? ¿Estás en la posición del que percibe o en otro lugar? ¿Eres tú algo siendo percibido o eres aquel que está percibiendo? ¿He ido muy lejos? ¿Quién eres? ¿Eres un objeto frente a los lentes de la percepción? ¿Estás detrás de la cámara de la percepción mirando? ¿O eres ambos? Entonces, estas preguntas no son solamente hechas por curiosidad. Tiene que ser que tú uses esto porque tú estás descubriendo acerca de ti. Todo esto es acerca de ti, y lo que vas a descubrir es acerca de ti, y no será simplemente información. Se va a transformar en una experiencia, va a ser experimentado. Y esa es la diferencia. Creer o conocimiento debe ser transformado en experiencia, porque si solo sabes algo de manera mental o intelectual, no se va a mantener contigo. Mi pregunta de nuevo: todo lo puedes percibir, puedes discernir si algo es imaginario o real, o si es de ayer, o es ahora, o es más temprano esta mañana, o algo espera experimentar algo. ¿Quién sabe? Las habilidades de la conciencia son increíbles. Todo lo puedes percibir, pero aquello que está percibiendo puede ser reconocido ahora, porque esta es una pregunta del ahora. ¿Qué estás descubriendo? Entonces, no solo escuches distraídamente. Realmente mira. En satsang, los seres han venido a descubrir, no solo a aprender, pero a través de experiencia directa, descubrir. Esta pregunta es una pregunta de libertad, es una pregunta para descubrir, que alguien se acerque y me diga, ¿qué has encontrado? Esta es una de las preguntas finales, las respuestas, no es una respuesta, sino más bien una revelación o una experiencia directa o un reconocimiento. ¿Tú lo tienes o debo decirle a alguien más que venga? No lo sé. Muy bien, ¿quién estaba allí? ¿Quién levantó? Tú ven y dice. Gracias, gracias por empezar esto. Mantente con esto. Sí, vean el micrófono ahora. Okay, I am just the one who is most keen and want to answer this question. Quiero aquel que esté más preparado para responder esta pregunta. Responde, no importa quién empieza.
You can or cannot. No, no puedo responder tu pregunta. ¿Y por qué? Estoy aquí. Porque tengo una necesidad. Necesito sanar. Sanar para mi familia. Healing for myself. Sanar para mí. When we go on airplane, cuando vamos en un avión, te dicen antes de despegar que si tú tienes algún problema en el avión y estás perdiendo oxígeno, entonces unas máscaras van a venir, van a caer, y tú primero debes ponerte la tuya y luego le pones la máscara a tus hijos. Porque si tú no te pones la tuya, tus hijos ya no tienen ninguna chance. Entonces, primero te pones la tuya. No es egoísmo, es inteligencia. Entonces, si tú quieres sanar, primero tú debes sanar. ¿Y cuál es el sanar mejor? Lo mejor que puedes hacer, eso es despertar. Y esa es la medicina para todas las heridas, es despertar. Tú dices, quiero sanar para mi familia. Entonces, a la familia la dejamos de lado por el momento, porque tú estás aquí. Y quizás te des cuenta de que tus padres pueden sanar a través de ti. No, quiero alguien que responda mi pregunta. Tenemos mucho tiempo para tu pregunta, pero alguien tiene que venir a responder mi pregunta. Y quizás después podemos volver a tu punto. Voy a volver con esto. Pero esta pregunta, quizás si hoy la entendemos, quizás todos podemos regresar a nuestros países. Una temporada corta en India, todos se despertaron. Y por eso estoy aquí, porque yo también quiero despertar. Estoy aquí para la libertad. Muy bien. Quiero que alguien me responda la pregunta de manera urgente. Sí, ven. Namaste mucho. Cuando estoy en la presencia, soy consciente de que estoy cambiando entre la presencia y la persona. Entonces, sos consciente de que hay un cambio desde la persona a la presencia y de la presencia a la persona. ¿Bien? Entonces yo soy... Escucha. Tú dices, yo soy consciente de que cambio entre la presencia y la persona. Para darle más espacio lo voy a reformar y decir, hay un cambio entre de la persona hacia la presencia. Entonces, si hay un cambio entre la presencia y la persona, ¿qué puede ver ambos, la persona y la presencia, entonces? Entonces, cuando llego a este lugar, hay como... Es como que me derrito, pero también estoy viendo el derretirse. Y esta pregunta, puedo percibir al que percibe, me sigue llevando hacia atrás, retrocediendo, y es como que termino. No debe ser una pregunta mental, primero que nada. Las preguntas mentales son satisfechas por respuestas mentales. Esta es una pregunta para explorar. Quiere decir que debes encontrar, descubrir aquello que está allí.
¿Qué es lo que estás descubriendo? No debe ser solo especulaciones o teoría. Es instantáneo, es directo, es inmediato. Hay un desaparecer. Sí. Sí, el desaparecer está bien. Cualquier cosa que se desaparece, que va derritiéndose, está bien, pero no tenemos tiempo para observar aquello que se está derritiendo. Entonces, eso que está observando el derretirse, es aquello se está derritiendo. No. Está simplemente aquí. Y está en todos lados. Necesito tu ayuda aquí. Because you didn't own it. You did not own it. You didn't step up to it. Porque no te has adueñado de la pregunta. La has respondido, pero te has mantenido aparte de la pregunta. Sí, puedo ver que eso sucede todo el tiempo. Y sé que solo tú puedes ayudarme a atravesarlo. Yo no lo puedo hacer. Una respuesta ha sido dada, pero esa respuesta no está siendo aceptada. ¿Y por qué? Porque si la acepto, estoy solo aceptándola de manera conceptual, pero esta pregunta debe traer un cambio consigo. Tú te debes transformar en la respuesta. Otra forma de decirlo, no te vas a transformar en nada, vas a parar de transformarte en cosas. Porque dices, yo sé, siempre está aquí. Pero ¿quién está respondiendo? ¿Quién está respondiendo a esta pregunta? Sé que siempre está aquí. Aquello de lo que hablas siempre está aquí. Pero tú eres quién para hablar así. ¿Eres tú eso? No todavía. Todavía me paro aparte de ello. Tú estás imaginando esto. Imaginas esto. Por favor, todos estamos imaginando esto. Nada puede estar aparte. Es solo un hábito de muchas vidas, o quizás esta vida, o quizás muchas vidas. Tú dices, sí, yo sé que esto está aquí. Pero para eso, para notar que eso está aquí, tú debes estar aquí siempre, si no, ¿cómo sabrías que eso siempre está aquí? Porque si tú vas y vienes, no podrás decir que eso está aquí siempre, porque quizá cuando te vayas eso también sería. Para saber que eso está aquí siempre, tú también debes estar siempre aquí. ¿Cómo puedes estar tú siempre aquí? ¿Quién eres? Todos ahora se están cayendo del puente. ¿Quién va a quedar ahora? ¿Ves? Aquí tú dices, solo tú me puedes atravesar. Mi respuesta puede que no sea percibida amable, pero tengo que decirte que tú no puedes ser ayudado a atravesar nada. Este tiene que ser abandonado, desaparecer o ser disparado. Entonces tú tienes que disparar. Pero para mí tú ya estás muerta. Pero tiene que ser entendido, no es un chiste.
Solo esto está vivo en tu imaginación como una cosa que tú crees ser. Lo que realmente eres es esto. Lo que estamos viviendo es con la idea de quién creemos ser. Y es por esto que quizás, incluso cuando todos son esto, de alguna forma aparecen pocos ejemplos de esto. ¿Por qué? Porque es tan seductora la idea que tenemos acerca de nosotros mismos como personas, como aquel que hace un viaje, que está buscando, que se acerca. Este es el poder del entendimiento no dual. ¿Por qué? Porque es inmediato. If there's a journey, it's from here to here. Si hay un viaje, es de aquí a aquí. How long will this take? ¿Cuánto va a llevar? And I'm going to tell you that in the truth, there's not even. Y en la verdad ni siquiera ese viaje hay que hacer. Tengo que ser cuidadoso cuando hablo, porque it is easier that misunderstanding will happen before understanding. El malentendimiento puede suceder antes del entendimiento, pero debo de poner este conocimiento en palabras para decirte que esto es. Tú eres esto. Y sé que al decir esto, no vendrá nadie a decir, ah, muchas gracias, Muji, y ping. Tiene que ser dicho porque la conciencia tiene que beber su propio jugo por un momento. Incluso aunque no entienda qué tipo de jugo está bebiendo, debo decir esto. Y después vemos cuánto. It's like reversing the glove. Es como dar vuelta al guante. Lo das vuelta. Y cuando lo das vuelta, hay algunos pedazos que se quedan en el otro lado. Entonces debes sacarlos y estirarlos. Para algunos buscadores es como es quitar estos pedacitos que quedaron dados vueltas. Pero en este momento estoy hablando acerca de ello, porque estoy esperando a aquel que es comestible. No elegible, sino comestible. So it's not you then. No eres tú entonces. Okay. Muy bien. So I will try to yo intentaré de responder tu pregunta basado en mi experiencia, mi pequeña experiencia. Es difícil de ponerlo en palabras. Todo lo que puedo decir es que la impresión que tenía era que yo era conciencia de algún tipo, una conciencia. Y cuando intento de examinarla más profundamente, la pregunta surgió, aquella que dice, ¿quién está experimentando? ¿Quién es aquel que experimenta? Y la respuesta, no hay. No existe. Esa es la respuesta. Y la conciencia, en la forma en que ha jugado a través del entendimiento, si se puede decir, fue que llegué a otra orilla y estaba mirando a estas preguntas, y esta pregunta surgió, y la pregunta es, y esta pregunta se transformó en un diamante. La luz no era brillante, sino que simplemente, pero claramente sabes que no eres esto. Sí, sí, esto es nada, es la mente tratando de entender. Pero esta realidad está jugando en la fuente de una transformación
no por quien yo creía ser, sino una transformación mayor, continua. Pero no es un lugar de transformación, es un lugar de quietud, de silencio. Este es mi entendimiento, esa es mi experiencia. Las transformaciones también, si toman lugar, algo está siendo consciente de las transformaciones. Sí, de todas maneras. ¿Y hay algo que va a ser y hay algo que vaya a ser transformado? No. Aquello que está consciente es, ya es. Sí. ¿Y qué sabe que es? Esta es la paradoja. It just is. Simplemente es. So this is why. No, but it must It must take an Pero tiene que haber una inteligencia, una inteligencia verdadera que atestigüe que es. ¿Qué es lo que está diciendo que es? No lo sé, no puedo verlo. Tú siendo qué, no puedes verlo. Para. But it's words fail. Okay. Muy bien. Digamos que todas las palabras fallan, incluso las mías. Todas las palabras fallan. ¿Y ahora qué queda? Sin palabras. ¿Y ahora? Por favor, quédate con nosotros. What I have found. Lo que he descubierto es que en mi experiencia siento que estoy en todos los niveles, en todos lados, pero más allá también, donde no hay niveles. No sé si lo entiendes. Sí, sí. Y cuando me manifiesto en este cuerpo, en esta realidad, como ahora, porque es una parte de, es natural. Pero todavía no estoy acostumbrado. Pero no hay separación, si quieres decir. Es difícil de explicar. Es muy sutil. Pero no hay diferencia. Esta manifestación, esta física manifestación en el tiempo y el espacio, es como una extensión. ¿Y cómo te hace sentir eso en la medida que hablas acerca de ello? Me hace sentir calmo. No es una acerca de sentimientos. Si me preguntas cómo te sientes, a veces estoy feliz, a veces tengo dicha, a veces tengo éxtasis, a veces estoy triste. Y la forma en que siento cuando esto sucede es como si llego a este reino de ser, el que es el físico, generalmente está acompañado de una gran compasión. A veces es insostenible la compasión que siento. Y cuando voy a la fuente, es sabiduría. Muy bien. Probemos el siguiente.
Hola. Hola. So, how creation can understand the creator if the creator is the creation? ¿Cómo la creación puede entender al creador si el creador es la creación? ¿Y desde dónde estás preguntando o respondiendo? Si hablamos de perspectiva, es por mi experiencia. ¿Pero estás hablando desde la creación o desde la o del creador? Desde ahora estoy hablando desde la creación. ¿Cómo lo digo? De manera correcta. Ahora, en la forma en que la mente está hablando, porque la mente está generando una dualidad. Porque la mente es la creación. Y es por eso que estamos creando toda la ilusión de ser Dios ahora en nuestra mente. Si pudiéramos entender que éramos, que somos uno. Si somos el uno que ya somos, no habría dualidad. Básicamente la mente crea esta dualidad, esta ilusión de ser Dios de algún modo. Entonces siento que estas palabras de que somos Dios, pero también estamos tomando esto para nuestra mente egoica. Entonces estamos de nuevo en el sufrimiento y dualidad. Pero si tú sabes de que solo hay uno, quiero decir, todo es uno. No hay un mí, no hay un yo. ¿Tú sabes esto? Sí, lo sé. Es interesante porque la mente egoica vuelve y se divierte conmigo de vez en cuando. Sí. Pareciera que he tocado esto, pero sometimes es como que se va y sé por qué. Y sé qué está sucediendo. Pero esto es como un pescado en el agua. El pescado es un pescado. No está pensando que es un individuo. Está simplemente haciendo lo que hace. Y el pez está nadando en el agua. Pero sí, en este momento estoy hablando desde mi mente. Muy bien, gracias. Yes. Guruji. Mientras el que percibe es un fenómeno, va a ser como un espejo haciéndole una es como un espejo mirando otro espejo y vas a estar preguntando quién percibe eso y quién percibe esa percepción. La pregunta no es, ¿puede el que percibe ser percibido? Entonces no hay aquel que percibe, hay percibir. Y aquello que es el percibir no es fenoménico. Entonces, tú nos estás engañando con la pregunta percibidor. Podrías preguntarnos, percepción, ¿puede la percepción ser percibida? La percepción es autoevidente, mientras que el que percibe es un fenómeno, otra cosa fenoménica va a percibir al percibidor y otra cosa va a percibir al... No, en realidad no es necesariamente así. Si tú te das cuenta que la pregunta puede llegar a ser un truco, entonces la pregunta también te está ayudando a que veas y digas, bueno, ¿puede el que percibe ser percibido? ¿Hay un percibidor? Debes encontrarlo, porque ordinariamente, de manera común, tomamos que somos entidades tangibles y entonces por eso pensamos que somos, que el que está mirando es tangible también, pero tú también debes saber si al final tú eres tangible o intangible. Y tú dirías que no soy tangible. Si estoy en ese estado, y es una
Y es una blasfemia decir que soy intangible cuando hablo desde la persona. Y entonces eres uno o el otro, no eres ambos. Me gustaría estar detrás de los lentes. Y te pido tu ayuda para eso. Entonces, tu respuesta vino desde aquel que está delante de los lentes. Tú debes de estar hablando desde detrás de los lentes para decir las cosas que dijiste. Sí, yo estaba mirando detrás de los lentes y después dijo, ¿quién percibe eso? Y entonces, otra vez, ¿quién percibe eso? ¿Qué percibe eso? Y la analogía, pude decir, es como dos espejos reflejándose a sí mismo. Es más íntimo que eso. Tú lo has transformado en otra imagen. Pero tú debes hacer uso de esta pregunta. Solo quiero encontrarme contigo, no con tus espejos. Estábamos muy, muy cerca en el punto en que decías, en grupo, cuando decías, estabas en ese punto en donde preguntabas estar detrás de los lentes. Y después yo me distraje y no sé cómo podemos volver a ese lugar. Ese lugar. Muji, yo soy. Eso es todo. No, no es suficiente. Tú debes calificar. Todo el mundo dice yo soy. Dios dice yo soy. El diablo también dice yo soy. El sabio, el tonto dice yo soy, pero es el mismo yo soy al que se refieren. Nunca me he visto. Carry on, I want to hear from you also. Bueno, sigue. Mantente ahí, pero tú ven. Tú ven. Gracias. No puedo ver. No me puedo ver a mí mismo. Pero no puedo no ser. He tomado mucho tiempo, he estado mucho tiempo en tu ácido cítrico. Era para ayudarte a quemar aquello que no eres, para que aquello que eres sea claro, que sea un reconocimiento no fenoménico. ¿Quién va a entender esto de un reconocimiento no fenoménico? Sí, significa que algo. ¿Qué dice? Ella dice: solo eso existe. Solo aquello puede reconocer eso. Solo eso puede reconocer eso. Only that can recognize that. Solo eso puede reconocerse a sí mismo. Not only is your answer no solo tu respuesta es verdadera, but it was answered truthfully. Pero también fue respondida de manera verdadera. Sometimes the a veces la respuesta puede ser verdadera, but it's only, pero solo intelectual. ¿Cómo saber cuando la respuesta es verdad y cuando aquel que la está respondiendo es verdadero? Entonces, estoy muy contento contigo y ahora quiero terminar con este. Déjala terminar.
You say it was fine while we were behind. Somehow we managed to get behind the lens. Tú dices que estaba bien y que de alguna forma hemos llegado a estar detrás de los lentes. ¿Quién te dio permiso para ir detrás de los lentes? Si tú usas blasfemia, la palabra blasfemia, es una blasfemia estar detrás de los lentes. Si estoy mintiendo, estoy hablando como una persona y diría que estoy detrás de los lentes, como la conciencia, y entonces estaría mintiendo y por eso diría que es una blasfemia. Pero de nuevo, el problema es intelectual. Yo soy capaz de acercarme a ese problema de manera intelectual. Aquello que está detrás de los lentes, porque estas imágenes de lentes, tiene que ser hablada dentro del reino de la conciencia en nombre del absoluto, porque el absoluto no puede decir, es un lugar sin palabras. ¿Todavía estás conmigo? Sí. Entonces, aquello que está detrás de los lentes puede nunca no estar detrás de los lentes. Está aquí antes de los lentes. Está aquí antes de los lentes. Causa que los lentes sean y a su vez aquello que ve los lentes está causado por él. Y lo único que existe es solo él. Pero hay un problema aquí. Hay una ignorancia, una entidad llamada ignorancia que me hace fallar de ver esto. Si esta entidad llamada ignorancia se manifiesta debido a la entidad llamada arrogancia, vienen juntas porque si hay arrogancia, entonces de alguna forma se transforma en ceguera. ¿Ves? La ignorancia debe jugar porque la manifestación del funcionar dual de la conciencia tiene un propósito, crea el sentido de dicha y dolor y debilidad y compasión y cielo e infierno, vida y muerte, sabiduría e ignorancia. Todo esto debe jugar. Porque la conciencia, que tú puedes llegar a decir que es un hijo del absoluto, en nuestro término de usar, podemos decir que la conciencia en su funcionar dinámico, donde tenemos el sentido del experimentar y de saber, ¿verdad? Entonces, en este medio de saber es el medio de la dualidad, en donde se experimentan los opuestos interrelacionándose. Y entonces la ignorancia tiene que estar aquí. Y debido a la ignorancia, la vida, la fuerza de la vida y la conciencia que ha adoptado a la persona como un medio para experimentar, va a sufrir por un momento. Pero a través de este sufrimiento es que va a aspirar a ser libre de este sufrimiento. Y esa aspiración le va a servir a ir más allá del alcance del sufrimiento. Y esa es el anhelo, la urgencia por despertar y la urgencia de no perecer. Entonces, en este juego todo es útil. La conciencia usa cada parte de su funcionar y de su propio degustarse a sí mismo de algún modo para poder despertar y volver a su ser que no es asociado. Entonces yo no estoy aspirando lo suficiente para que la ignorancia se vaya. La aspiración debe moverse desde la persona a la presencia. La persona aspirando solo puede aspirar hasta cierto punto. ¿Por qué aspirar? Mientras aspira, está cambiando su estructura. Aquella persona que aspira, mientras aspira, está cambiando, su estructura está cambiando, está adelgazando, está recuperando sus cualidades sutiles del sentido del ser, se está transformando en algo más refinado, más sutil, algo más sutil y más refinado.
Entonces, cuando se transforma en esto más sutil y refinado, es para reconocer, de manera no fenoménica lo que realmente es. Bueno, ese es el propósito de sadhana, porque yo estaba pensando, si yo aspiro, si yo soy una buena persona, todavía soy una persona, entonces no hago la conciencia de ser una buena persona y hacer mi práctica y transformarme y ser eso. Ser una buena o mala persona, cualquier tipo de persona que eres, primero eres conciencia. Es la conciencia en diferentes estados de identidad que se cree simplemente ser personal, o que se cree simplemente ser la presencia, o que se cree ser como el absoluto. Siempre es la conciencia, es la base de la percepción. Yo soy consciente de que no hay nada que la conciencia pueda hacer, y para la persona no hay nada que la persona pueda hacer para transformarse en la conciencia, porque la persona es solo persona. ¿Qué es lo que bueno, en realidad va a llegar a la conciencia de que en realidad la persona no existe? Hay algo que sucederá en ti en donde te darás cuenta que la persona está siendo imaginada. La persona está siendo imaginada. Aquello que tú estás experimentando, el modo en que estás experimentando la conciencia, lo que estás experimentando es debido a la conciencia, no a la persona. Pero debido a los malos entendidos, es que tú has llegado a la mente y a la persona y te has identificado con ello. Es a través de una modificación de la conciencia que percibes el mundo a través de la persona. Pero yo soy consciente de que esta persona es falsa. Quizás es como una película, sabemos que es una película, pero sigo transformándose en una persona que emocionalmente reacciona a esta película. Puedo tener miedo, puedo tener tristeza y de alguna forma sigo siendo atraída a la persona. Bueno, aquello que está siendo atraído a la persona también es falso. Todo está conectado a la verdad, pero cuanto más se extiende hacia el sentido de persona, más pareciera que se alejara de la verdad. Pero yo quiero cortar esta ignorancia en donde está esta ilusión. Tú estás siendo ayudada, sí, lo sé. En este momento, ¿hay algo posible? En este momento, todo es posible. Y yo realmente es así. Todo tiene que ser posible en este momento. Pero si tú estás estancada y realmente estás quedándote agarrada a ese momento, entonces no es el mejor momento, no es el momento más auspicioso, porque se transforma en una batalla mental. Pero bueno, yo digo que estoy lista. ¿Ves? Tú puedes creer que estás lista. Sí, yo confío en ti. No quiero una píldora, pero sé que siguiendo tus lineamientos algún día. Este es el modo en que miramos y empezamos a deshacer algunos conceptos e ideas que te previenen de en realidad darte cuenta de esto de manera instantánea. Porque hay en la mente una impresión que no quieres soltar y crees que quieres soltarla hasta que llega la chance. Ahora es el momento de decidir si tú te vas a seguir aferrando o lo vas a soltar. Y puede ser que en ese momento sigas eligiendo sostener esta ilusión. Nada está eligiéndose de antemano en el juego, sino que pareciera que se queda caliente, que todo es posible. Pero de repente en un momento la atmósfera cambia y tú eliges quedarte en el lugar del miedo. Yo solo quiero decirte que te amo, Guruji. Que eres uno de los maestros que nos llevas a las puertas del cielo y aún no estás satisfecho y quieres que entremos. Y por eso tú estás siempre luchando por nosotros. Y la gratitud es inmensa. No hay palabras para agradecerte. Yo estoy a tus pies y muchísimas gracias. Sí, en realidad lo que estoy tratando de mostrarte es que tú ya estás en el cielo. No, no, es cierto. Porque puedo decirte que tú no te puedo hacer transformar en algo que ya eres. Simplemente que ya estás dentro creyendo que no lo estás. Porque a veces uso como un ejemplo el poema de Rumi. Golpeando a la puerta se abre y yo estaba golpeando desde dentro.
Siento que es una metáfora muy hermosa, porque tú ya estás dentro, pero estamos imaginando que estamos fuera. ¿Y qué es este golpear a la puerta? Esa es tu búsqueda para tener claridad. ¿Crees que afuera o adentro? ¿Crees que estás afuera, pero la puerta se abre y ahí te das cuenta que estás dentro? Pero hasta que la puerta se abre, no te das cuenta que ya estabas dentro. Entonces todo este juego se ocurre para darte cuenta que tú estás soñando que estás fuera cuando siempre estuviste dentro, siempre estuviste siendo el ser, pero estuviste siendo el ser imaginando que eras una persona. Es un error intencional, porque el ser simplemente puede ser el ser, pero solo para aparecer como muchos tiene que soñarlo de alguna forma. Guruji, realmente debe ser muy gracioso mirarnos y preguntar todas estas preguntas. No, porque yo también las estaba preguntando en algún momento. No es gracioso como que me burlo. No es gracioso como desestimándolo, sino que es gracioso en el sentido de que eres eso, solo eso. Y todo lo que tiene que suceder es que haya una apertura y una gracia que permita que esta gracia, que esta ilusión, esta catarata que tenemos en los ojos de la falsa identidad se caiga. Yo solo puedo pedir una cosa, una sola cosa, por tu gracia. Solo tu gracia puede deshacer este malentendido. Sí, hay una gran dicha en reconocer algo. Así que la gracia ya está aquí, porque yo sé el costo de no reconocer. Y sé que lo perpetuamos, perpetuamos estados de ignorancia que traen dolor, que traen caos, que traen sufrimiento, que traen ansiedad. Entonces, claro, yo no quiero que eso suceda cuando sé, pero tú eres la perfección. Entonces algo se siente dentro de mi corazón muy urgente. ¿Por qué no ahora? Si tú sabes que eres libre hoy, ¿te gustaría esperar hasta la semana que viene? Entonces, hay diferentes formas en donde se manifiesta lo evolucionario, donde creemos que somos la persona, creciendo más hacia la presencia, y algún día vamos a encontrar a Dios. Eso también es una expresión de la conciencia y es un gran río lleno de seres. Bueno, pero ¿hay algún problema, una reacción celular? Como lo dije, incluso bueno, cuando sabemos que esto es falso, la tendencia es de convertirse en eso por un tiempo puedes jugar así, por un tiempo, pero gradualmente, una vez que tú has experimentado ese gusto profundo del ser, no te va a dejar ir. Si tú estás en la boca de un tigre, se acabó, básicamente. No te va a dejar ir. Entonces, una vez que tú has probado esto, ese gusto no se irá de ti. Lo que hace este sabor es que te des cuenta qué malo que eran los otros sabores. Y cada vez que tú vayas a ese sabor como un reflejo, se va a sentir, ay, Dios mío. Y tu tolerancia para el estado de persona se va a transformar de manera cada vez más insoportable. Ni siquiera sé si lo probé. Todo el mundo lo probó. Quizás no de manera consciente, porque incluso el espacio entre tus pensamientos, tu mente debe llegar a un descanso entre ellos, pero no somos conscientes. Y la conciencia es el nombre del juego. Y trascender también es el nombre del juego, la conciencia y trascender. Contaba la historia. Les conté la historia de los dos hombres que eran muy amigos, muy cercanos, y uno estaba casado. ¿Ya la conté? Bueno, entonces está con ustedes, ¿no? Uno de ellos tenía un montón de dinero que escondió debajo de
la caja, debajo de la casa, porque no quería que su esposa lo encontrara de manera inmediata, porque creía que ella lo iba a gastar en cosas sin sentido. Entonces él quería guardar algo en caso de que algo a él le sucediera. Entonces le dijo esto a su amigo, pero su amigo era un viajero y se fue por unos años. Cuando volvió, se dio cuenta que su amigo se había muerto. Y vio a la mujer de este amigo y a su hijo mendigando de una forma muy dolorosa en la calle. Y le dijo, pero ama, ¿qué estás haciendo aquí? Y ella le dijo, yo me acuerdo de ti. Tú eras el buen amigo de mi esposo. Sí, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás mendigando? Tú no sabes. Mi esposo murió hace 3 años y no tenemos nada. Tenemos que mendigar todos los días. Entonces este hombre le dijo, ama, lamento mucho escuchar esto, pero tengo buenas noticias para ti. Y solo al escuchar que él tenía buenas noticias, el ánimo en ella cambió, porque ella sabía que este era un amigo confiable. Así que ella ya se sentía mejor y él le dijo, ven conmigo. Tu esposo ha dejado un montón de dinero para ti, pero tenía miedo de dejártelo para ti, de revelártelo de antemano, porque creía que lo ibas a gastar, lo ibas a desperdiciar. Ven conmigo, él ha dejado dinero debajo de la casa. Entonces sacaron los pisos de la casa y empezaron a cavar hasta que, ¡pum!, llegaron a una caja que estaba llena de oro. Entonces siempre estuvo aquí durante muchísimos años y siempre fue de ella, pero ¿era ella rica? ¿Era ella rica? No, no era rica, porque ella no era consciente de ello. Porque incluso, aunque esto le pertenecía, ella no era consciente de ello. Todos somos esto, todos somos eso, todos somos esta unidad, todos somos la unidad. Toda la respuesta que cualquier unidad pueda tener ya está aquí, cualquier respuesta. Pero tú no sos consciente de esto. Y buscamos afuera para hacer saltos de bungee y cosas así, que está bien, que es diversión, está perfecto. Pero una vez que tú has descubierto o empiezas a descubrir, porque incluso cuando golpea la caja ya llega un montón de excitación. Entonces, una vez que has descubierto esto, quizás como reflejo, a la mañana siguiente va a mendigar de nuevo, solo a través del hábito, vaya a mendigar de nuevo hasta que alguien le diga, pero ¿qué estás haciendo? Tienes un montón de dinero. Y ah, sí, cierto. Te vas a dar cuenta que el hábito, el reflejo, es volver a la mente y después decir, no, pero ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estás hablando si eres libre? Ah, cierto, me olvidé que soy libre. Te puedes olvidar de que eres libre. Y entonces estamos viviendo la creencia de que estamos condenados, de que estamos atados. Pero ¿cómo hacemos para que esto entre en tu propio ADN? Este tipo de química, la gracia está soltando en ti. Muy bien. Guruji. Yo estoy detrás de estos ojos y estoy afuera mirándome a mí misma. Entonces, ¿por qué lloras? Porque estoy en todos lados. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué es más verdadero como una experiencia para ti? ¿Que eres todo o nada? Nada.
Eso es verdad. Eso es verdad. Porque todo tiene una, un sentido de cosa dentro de sí. Pero la nada no tiene peso, no tiene esfuerzo. Es lo más hermoso. No lo que la mente cree acerca de esta nada, sino cómo es en realidad. Cómo es. Algunos seres han descubierto lo que es ser cero. Entonces, cuando cuentan las estadísticas del ser, de los seres que han nacido en este mundo, ellos no serán contados como un número. Tú no tendrás que decirle a nadie que eres cero. De hecho, igual también te vas a meter en problemas si dices que eres uno. Mucho más problemas si dices que eres cero. Esto no es para ser dicho, sino para mirar desde cero. Y no le digas a nadie tu secreto. Ve lo que sucede. Ve lo que te sucede. A veces te diría, vive como si no tuvieras derechos. Algunos seres escuchan esto. Ven un gran valor en esto. Se dan cuenta que no hay límite, que no tienen límites para ser felices, para su felicidad. Algunos seres experimentan que son liberados de su carga inmediatamente. Son como un globo que le sacaste el nudo y anda soplando alrededor del universo, simplemente siendo nadie ni nada. Y algunos se pueden referir al sentido de nada. Aquel que está vacío de la manipulación, de la intención, de planes y de estrategias, está fluyendo de manera espontánea y sin esfuerzo, como la conciencia universal. Son uno con el pulso de la existencia. La vida les sirve, los sirve, pero a ellos no les interesa, no les importa. Y quizás es por eso que llegamos a esto gradualmente. Porque de algún modo, en la completitud, no puedes soportarlo porque es muy hermoso. Entonces tiene que, de a poco, ser un gusto readquirido para que tu mente pueda ajustarse de nuevo a lo que eres antes de haberte convertido en algo. Entonces, simplemente así. No es lo que mucha gente ha creído, que tú has estudiado y lo puedes entender. No, no es que lo entiendas. Tú eres esto y siempre lo has sido, pero usando distintas máscaras, y tomamos las máscaras como si fuéramos nosotros mismos. Las máscaras eran simplemente un juego. Crecimos a través de las máscaras. Y aquello algún día será desenmascarado. Y el satsang está desenmascarando al ser. Y en algún punto te darás cuenta que todos los días es tu mejor día. Todo momento es tu mejor momento.
Muy bien. Gracias. Just to cool things off a little tiny bit. Voy a calmar las cosas un poco. Bebe agua, Guruji. Ah, sí. So these are a few. Estas son un par de cartas que han venido a través de la transmisión en vivo por internet. Guruji, soy beneficiado y bendecido por mirar tus satsangs, los cuales se me han sido mostrados hace unos meses. Muchas cosas se han clarificado. Y a veces cuando hago japa o chanti o rezo, puedo observarme a mí mismo. En esos tiempos puedo sentir una gran dicha y también sentir que lloro sin razón alguna. En algunos minutos, la mente viene a jugar en la forma de la ansiedad para retener esta experiencia. En el momento de experimentar, ¿es lo más elevado que puedo experimentar o es solo un truco de mi mente? Voy a leer esta sección de nuevo. En muy pocas ocasiones, cuando hago japa y canto y rezo, soy capaz de observarme a mí mismo, solo en pequeñas ocasiones. Y en esos momentos puedo sentir una gran dicha y también siento que lloro sin ninguna razón. En unos minutos, la mente vuelve a jugar en la forma de la ansiedad de mantener esa experiencia. Quiere decir que la mente dice, quiero más de esta experiencia. En el momento de experimentar, es aquello lo más elevado, es lo más elevado lo que está en realidad jugando. En el momento en que estoy siendo testigo, ¿es esto lo más elevado lo que está observando? Quiere decir que como testigo, estoy observando desde lo más elevado. Quiere decir que aquello que no está asociado ni identificado con ninguna condición está brillando solo como el yo mismo, como el ser mismo, o es simplemente un truco de mi mente. Incluso aunque trato de ser objetivo con las cosas que suceden alrededor, hay ocasiones en que reacciono o soy llevado por ciertas situaciones y como resultado lastimo a otros y también me siento culpable. Incluso cuando me retiro de manera rápida, de todas maneras no estoy absolutamente evolucionado. Y eso es lo que hace que mi búsqueda se acelere. Por favor, mis postraciones a tus pies, Lakshmi de Bangalore. Bueno, la persona sigue dominando aquí en la carta. El reporte sigue siendo desde la persona, desde el yo persona. Y es por eso que esto de lastimar a otros y lastimarme a mí, el sentido de la culpa, la confusión, la ansiedad. Cuando escuchas estas palabras, sabes inmediatamente que la conciencia se ha transformado en el modo de persona, porque solo la persona experimenta de manera problemática. El ser no puede percibir como problemas. Simplemente no percibe de ese modo. Entonces, cuando sientes no sé qué está haciendo y mi mente está confundida, todo esto es la persona, un estado del que tienes que salir. No estamos destinados a vivir desde el nacimiento a la muerte en la persona, solo por una temporada. Porque la posibilidad de que con los señalamientos correctos y con un soporte de sangha correcto puede salir de la persona de manera muy rápida. Pero como el estado de persona también es un estado de persona y de conciencia, y todos los estados de conciencia se aman a sí mismos, es muy difícil de salir de este estado,
de un estado al otro. Entonces es solo cuando el estado de persona se transforma en una carga, quiere decir que estos dolores, que este sufrimiento tiene que transformarse en los dolores de parto para moverse a estados de conciencia más elevados. Muji, soy un estudiante de medicina vibrante y contento. Sin embargo, hay fuerzas oscuras que se me acercan y que vienen y tratan de quebrar mi silencio y quieren atormentarme. Yo observo, pero mi cuerpo está en dolor. Sigo observando, pero el ataque se intensifica. Sigo observando y se transforma en personas que se me acercan. Y voy a mi casa y me rodea. Y siento la energía del sufrimiento. Y ahora sé que está allí y que existe. Yo rezo y me mantengo en silencio. Pero siento que estoy llegando a un vacío energético. Muji, tu oración es muy importante para mí y sé que hará una diferencia. Así como la oración de toda la Sangha es muy importante también. Necesito tu ayuda, Guruji, María. Namaste. We haven't left the lens from looking from the lens when the lady said we lost that place. Cuando la señora dijo que habíamos perdido nuestro lugar. Well, losing that bueno, perder ese lugar. As it's clear, we should understand. Debemos entender. It means that, you know, somehow the consciousness began to identify with the earlier condition. De algún modo la conciencia se empieza a identificar con cierto condicionamiento y así empieza a experimentar el sentido de persona. Entonces la conciencia solo se comporta como persona. Entonces, cuando se identifica con la persona, el sentido de conciencia pareciera más lejano y uno se empieza a preguntar si eso es verdad o es una fantasía. Pero en la medida en que empieza a probarse a sí misma, se va a transformar de manera, se va a convencer de que es posible ser libre. Y en ese momento en que se da cuenta de que es posible, entonces allí el ir por ello, la urgencia por la libertad se va a transformar en algo muy, muy fuerte. Y entonces los trucos de la mente se van a transformar en algo insignificante para ello. Ese es el juego que sucede en todas las formas humanas. Somos aquello que no nace, que no ha nacido. Hay muchas emociones viniendo. Hay un montón de mente que me quiere convencer de todas las emociones, de cómo yo debería de experimentar todo esto. Pero después las miro, las veo que se van y los pensamientos vienen a tratar de entender lo que era.
quiero decirte algo. Este espacio o este estado del que hablo y desde el que hablo es absolutamente sin ningún esfuerzo. Es totalmente natural, totalmente natural, totalmente sin esfuerzo. En este mundo no hay un valor para ello, porque la gente no es consciente de su verdadera naturaleza. Hemos cultivado de alguna forma la conciencia, está jugado de tal modo en que los seres humanos están primordialmente enfocados en la mente, enfocados en su persona. Y debido a esto, y debido a que no somos conscientes de nuestra naturaleza profunda y hermosa, mucha oscuridad está jugando en el reino de lo manifiesto. Y todo el dolor viene desde el ego y desde el miedo, que viene desde la ignorancia del ser. Despertar. Antes se creía que era un proceso muy complejo y para algunos también lo es. Pero también es sencillamente hermoso para aquellos que tienen la mente, para ellos es sencillamente hermoso. O hermosamente simple. Porque hay algunos que siguen la guía y simplemente pop, están de nuevo en su lugar original, en su lugar puro de dicha, de paz. No están en un estado de fantasía, no están en un viaje, no tomaron ninguna sustancia que altere su cerebro, sino que es totalmente puro. Son la pura conciencia. Ahora, muchas preguntas pueden hacerse acerca de este estado. ¿Cómo alguien puede vivir así y balancear su vida ordinaria cuando tienen una familia y un trabajo? Yo siempre tengo que decir, no te preocupes por esto. Si tu elección más elevada es despertar al ser, esto sabe perfectamente bien cómo moverse en la vida. No es que si se despiertas al ser, te caerás desde puentes o te golpearás contra los árboles, sino que te moverás con más gracia, con más economía. Realmente hermoso de muchos sentidos. Entonces, tú no estarás debajo de tantos ataques mentales. En cuanto más te estabilices en el ser, los ataques de la mente serán triviales, como mayormente son. Lo que los hacen sentir tan horribles es nuestra interpretación acerca del juego, pero no lo es. Todo tiene que ver con la fuerza en que te identificas con la persona. Porque si tú te identificas fuertemente con la persona, vas a experimentar muchos problemas personales. Pero si te identificas con el ser, te darás cuenta que la vida se transforma en una dicha. Entonces la vida está reflejando tu estado mental, el estado de tu psiquis. Entonces yo encuentro que esto es muy simple. No es para una persona que haya sido educada, es para todos. ¿Qué se puede comparar con esto? ¿Qué se puede comparar? Me siento como borracha. Pero hay una percepción al respecto. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Shockeados? Tú ven. Gracias.
Thank you. Gracias. Namaste, Muchi. Namaste. Thank you for your teaching. Gracias por tu enseñanza. Estoy muy agradecida. Fui ofrecida con la oportunidad de venir a India. En realidad no estaba planeado, pero la oportunidad vino. Entonces tomé la oportunidad. Pero en vez de tomar la oportunidad, renuncié a mi trabajo. Dejé mi vida y vine a Rishikesh. Y ahora estoy parada frente a ti. Siento que muchas cosas de mi vida se han caído y toda mi vida he estado en este camino espiritual y he llegado al punto en que sé que no podía llegar más lejos de donde estaba, viviendo en un mundo en donde todo está enfocado en cosas y en pertenencias y mantenerlas. Yo me convertí, yo me sentí estancada. Siento que muchas de mi vida se han caído y otras han adelgazado, se están deshaciendo. La semana pasada, después del satsang, cuando me fui de Australia, te traje un regalo y escribí una carta para ti. Pero no tuve tiempo de ponerlo. Lo dejaría. Y cuando tuviera tiempo, voy a comprar papel, lo voy a embalar y te lo voy a dar. Nunca estuve en India antes. No me di cuenta que no había lugar donde comprar este papel para el regalo. Entonces, mira alrededor. Bueno, había un lugar de textos. Está bien, puedo encontrarme un pedazo de textil y dárselo en textil, envolver el regalo en textil. Y ahora estoy en mi hotel en Rishikesh y salgo, voy a la vuelta de la esquina y veo esta hermosa escalera, y cuando la miro, lo que vino es, wow, escaleras al cielo. Era solo una cosa pequeña y me reí. Y decidí mirar hacia arriba. Y arriba había un señor que trabaja con costura. Así que subí y le dije que estaba buscando material, que estaba buscando textiles. Y él me dijo que él no tenía textiles porque la gente les trae las suyas para que él trabaje, pero tenía algunos y los miré y no encontré nada que realmente estaba buscando para ti. Y vi en la mesa algo que era absolutamente hermoso. Y así que lo compré, empecé a cortarlo, pero le corté esta forma muy rara, no era un cuadrado, no sabía hacia dónde iba y realmente no sabía qué estaba sucediendo con esto, pero empecé a coser. Nunca fui una persona devocional, siempre fui una persona muy independiente, pero mientras empecé a coser, cada puntada tenía tu nombre y la aguja iría y Muchi vendría a la mente y la aguja saldría, y era así horas y horas y horas, y eventualmente lo terminé de coser por ese día. Llegué a un punto en que estaba tan confundida, no sabía qué era lo que estaba cosiendo, y ahora estoy lo que parece un bolsillo con dos puntas que no sé qué hacer con ello. Y lo dejé, y después del satsang al otro día fui a donde el señor que cose ropa y le dije, necesito algo, necesito un botón o algo. Y entonces fui con una cuerda y tres botones
volví a casa con una cuerda de 3 botones y no sabía qué hacer con esto. Me fui a la cama, me fui a dormir y en mi sueño vi mis 4 dedos mis 4 dedos haciendo algo con el hilo que había comprado y dije, ah, eso es lo que tengo que hacer. Y me desperté y ya sabía lo que tenía que hacer. Al próximo día, después del satsang, empecé a coser y hice exactamente lo que se me había mostrado en el sueño. Todavía no tenía idea de lo que era lo que sucedería o cómo iba a terminar, pero de verdad no era un cuadrado. Y entonces siguió hasta que eventualmente se terminó. Ahora sé que el regalo que te traje desde Australia, te lo traje desde mi persona. Sé que la letra que te escribí es de mi persona. El regalo es un complemento de la carta que te traje, pero realmente, honestamente te puedo decir que el embalaje no viene de la persona y me gustaría dártelos. Gracias. Oh, ¿hiciste esto también? Sí. Thank you. Do we have somebody coming today? ¿Tenemos a alguien viniendo hoy?
Love grows, love grows, like a flower grows from the earth to the sky. Love flows, love flows, like a river flows, flows on by. Oh,
Gracias por todos los señalamientos. He llegado al punto en donde tú preguntas, ¿puede el que percibe ser percibido? He estado con ella y llego al punto en que soy solo conciencia, consciente de la conciencia. Simplemente eso. Yo estaba esperando que alguien dijera algo acerca de esto, pero estoy esperando por tu respuesta. Y a este punto, la conciencia consciente de la conciencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Es simplemente conciencia. Suenas frustrada. Dilo de nuevo. Tú dices que has llegado al punto en donde simplemente hay conciencia de ser consciente, de ser conciencia. ¿Qué más hay allí? ¿Hay un silencio hermoso, gran paz? Al darte cuenta de esto, it's your turn today. Come es tu turno hoy, vamos. Speak up and say. Habla. No sé qué decir. Estoy a este punto y no sé qué hacer. Tú dices, llegas a un punto en que hay solo conciencia siendo consciente de la conciencia. ¿Y quién es ese que no sabe qué hacer? ¿La conciencia no sabe qué hacer? No así. Solo puede ser así si es una conclusión mental. No es una conclusión mental. No es una conclusión mental. Estoy muy clara. Es muy claro. Y entonces, ¿de dónde viene la frustración mental? Es que, bueno, el juego de la mente también viene y está siendo soltado. Bueno, todo tiene que ser soltado. Aquel que quiere el clic y aquel que no quiere, aquel que quiere el clic. Todo está siendo soltado. Y entonces, cuando dejas todo de lado, y tú has llegado a esta búsqueda y te das cuenta de que cuando tú vas al costado y lo dejaste de lado y te das cuenta que eres la conciencia, entonces eso, ¿sigue estando allí esperándote cuando regresas? No. ¿Y qué hay allí entonces? I can tell you from past experience. No. At present there is no. There is none. ¿Puedo hablarte de experiencias pasadas? No. Bueno, al presente siempre llego a este lugar y estoy aquí. Pero entonces en las interacciones, nada ha cambiado. Supongamos que un rey va a la cocina y se hace un omelette. ¿Se hace chef? No. Bueno, entonces tú te das cuenta de que el cuerpo está aquí. La gente viene y te dice qué está sucediendo hoy, eso. Me gustaría que no hubieran dicho eso, ahora se me fue la conciencia. No, ¿cómo puede ser? Imagina que eres una persona de la familia. Cuando te despiertas, ¿tus hijos siguen estando allí? Cuando despiertas a la verdad, la familia sigue estando allí, ¿qué sucedería? Mamá,
¿Me podrías hacer algo para desayuno esta mañana? Y cualquier respuesta que vendrá, vendrá, no tiene nada que ver con nada. Quizás encuentres que donde estabas, donde podían manipularte, ya no sucede. La conciencia ya no va a jugar a eso. Ya no siente culpa cuando dicen, ay, ya no me amas. No caerá en esas trampas. Será tan maravillosa en cada nivel. ¿Cómo puede ser que hablar con alguien entonces te llene de desesperación o te altere el estado? No es nada. Incluso hablar con alguien es automático. Es tan espontáneo. Digo automático, pero es espontáneo. Ellos dicen, una vez escuché un Buda decir, antes de despertar, cortando madera. Después de despertar, cortando madera. Y creo que tiene algo. Antes de despertar, cortando la madera. Después de despertar, cortando la madera. Pero no está el que la corta. Eso es lo que yo le creería, pero el que la corta no está. Sí, Muji, I don't get this eureka thing. ¿Ves? Yo no tengo ese eureka. And this expansion, all that is not happening. Todo eso no sucede. No es un paquete que viene con eso. ¿Dónde está mi extra bonus de eureka? No viene con ello. Es suficiente que veas claramente. Quizás eso vendrá en otro estado, no lo sabes. Escuchar a la gente decir, sí, iba caminando y de repente un pájaro hizo caca en mi cabeza y de repente... Y la gente anda buscando por pájaros. No es así. No sabes cómo será. Quizás no hay pájaros ahí. Quizás en tu país no hay pájaros. Entonces no hay ningún estándar que te puedo dar. Y eso es algo muy hermoso de saber. Te estoy escuchando para saber si ha llegado a alguna conclusión o una experiencia conclusiva. Pero es simplemente esto, es solamente esto. Fue así lunes, martes, miércoles, viernes, domingo. Siempre fue así. No puede parar. Nunca puede parar. Sí. Muchi, yo escuché que aquellos que han llegado a esta conciencia son conscientes en el sueño profundo y en la conciencia. ¿Quién te dijo eso? Yo te digo, realmente disfruta cuando duermes, ¿no? No te quedes consciente en tus pijamas con los ojos abiertos. Disfruta dormir, sigue siendo disfrutable dormir. Yo escuché una vez, imagínate que hay un sabio, un ser despierto, que duerme durante 24 horas. 24 horas. Y 55 minutos. No, Gurichi. Hay un sabio que duerme. Hay un sabio que duerme 23 horas. He slept for 23 hours. Y 55 minutos. Digamos 57 minutos. 23 horas y 57 minutos. Se despierta por 3 minutos. Va al baño. Sale, se arma un cigarro,
Se lo prende, se lo fuma. And then just looks. Y después te mira y vuelve a dormir. Solo te mira. A cualquiera que esté ahí lo mira y luego vuelve a dormir. Pero quizás esa mirada, quizás solo en esa mirada, por un segundo, desarma tu mente, destruye tu mente. ¿Podrías tener un gurú así? Sí. Bueno, muy bien. 23 horas y 57 minutos roncando. Y después por 3 minutos va al baño, se arma su tabaco, toma algo, te mira y vuelve a dormir. Eso diría algo acerca de ti, de realmente deberes estar... Debería estar atento durante todo ese tiempo, o quizás estás durmiendo también 23 horas y durante esos 3 minutos estar bien seguro de que vas a estar despierto. ¿Te imaginas el nivel de concentración en ti para esos, para tener solo esos 3 minutos? Realmente tienes que estar enganchado, muy presente. Tienes que estar ahí muy presente porque no te lo quieres perder. Y ahora tenemos todo este tiempo. En todo este tiempo ahora, ¿qué está sucediendo? Demasiado tiempo, ¿no? I'm sleeping in this time. Don't listen to what other people say. No escuches acerca de lo que otros dicen. No te preocupes por nada de eso. Realmente, ni siquiera lo mires. Es solo una distracción. Nada más. No sepas nada. No sepas cómo se hace, cómo suceda. Simplemente observa y mira. Todo va y viene. ¿Por qué pasar tiempo mirando las cosas que se van? No tiene sentido. Naturalmente empiezas a mirar a otra cosa porque siempre es un pensamiento detrás de otro. Después de un tiempo dices, no, ya entendí. Todo pasa por aquí. Nada es estable, te guste o no te guste, simplemente pasa. ¿Qué nota esto? ¿Qué es lo que nota esto? ¿De dónde se nota todo esto? ¿El notar de esto viene de aquí, de allá? ¿De dónde se nota que todo va y viene? Te lleva al silencio, te lleva a un silencio este mirar. Y empiezas a sentir un silencio. Puede venir un pensamiento, no te olvides de mandar este mail hoy. Pero eso no te disturba, no te perturba. Tú estás en tu introspección. Ni siquiera peleas con tu mente, ni siquiera te sientes frustrada con tu mente. Porque se ha transformado en algo tan pequeño. Antes era una cosa gigante, pero ahora no es nada, porque no está en tu campo de concentración, porque tú estás en un campo bien concentrado. Viene la gente, te dice algo, y tú, eso no es nada. Y después de un tiempo, nada es nada en particular. Y sin embargo, no estás disgustado, ni estás cínico con respecto al mundo, ni desilusionado. Las acciones, reacciones, interacciones suceden de manera espontánea, pero nadie puede adivinar tu estado. O quizás sí, vienen a tu presencia y realmente sienten que tu órbita, de alguna forma, sus mentes se convierten vacías. Podría suceder para algunos. Es así como las personas han descubierto a grandes sabios. Nadie sabía de ellos, pero algunos empiezan a sentar cerca de él. Ellos estaban comiendo bananas y se acercaron, dijeron, me siento muy bien, ¿qué estás comiendo? Y después de un tiempo dicen, esperen, cada vez que me acerco a este hombre me siento bien. Cada vez que estoy con ella me siento tan maravillosamente bien. You don't know.
tú no sabes. Toda tu familia va a ser diferente. La forma en que responden, porque un día te respondían de acuerdo a sus proyecciones y eso ya no está allí. Una presencia más elevada está allí, pero esa presencia más elevada eres tú. ¿No es gracioso? Aquel viejo que tú eras ya no está allí, sino que una presencia más elevada está allí, pero esta presencia más elevada es más tú. Pero la persona ignorante va a venir a decirte, ¿qué te pasa? Ya no eres el que eras antes. ¿Por qué estás tan callado? Nunca te dirán por qué tienes tanta paz. ¿Por qué estás siempre en la habitación solo? ¿Por qué no estás afuera tomando? Pero no es nada en lo absoluto. No sabes ni siquiera lo que están diciendo. No es una gran cosa. Nada es una gran cosa. Nada es una gran cosa. Es solo cómo te relacionas. Y exageras cosas en tu mente. Pero nada es nada. Las cosas no son de un modo. ¿Sabes lo que es un ser despierto? Es una dicha para este mundo. Están mostrando la posibilidad más elevada de la vida humana. Es un ser humano que no está en contra de nadie en lo absoluto y no tiene miedo ni a la vida ni a la muerte. Que su mente no está en guerra con su corazón, tan superado. Quizás tengan problemas en la familia, puede ser un ser despierto y tener problemas en la familia, pero tú no estás siendo problemado. No sabemos. La vida es impredecible. Pero nadie se ha despertado y se ha arrepentido. Quiero que tú completes tu punto, porque parece muy fuerte y de repente te vas. ¿Qué pasa? Este punto de ser consciente de la conciencia. No quiero decir así, no quiero que nadie sea consciente de la conciencia, no. Estás aquí. Y tu mente ya no te problema. Imagínate que vives en un lugar y cada vez que estás tu vecino cerca te causa algún problema, te rompe una ventana, un farol, y entonces estos vecinos se van o se muere. ¡Qué alivio! Un alivio total. Te bendigo, pero realmente estoy contento que te fuiste porque me siento muy bien, estoy en paz. Ya no me rompen todo. Incluso es mucho más hermoso que eso. Es más pacífico que eso. ¿Qué podría hacer? Quiero a alguien que me diga si esto es así o no. Pero la mente no se ha disuelto. La mente no existe. La mente que no es disuelta quiere decir que sigue viniendo y tú vas para ella. Mira, un pensamiento no puede pensarse a sí mismo. Solo surge, y si no tiene un contacto con una entidad de un pensador, nada sucede, simplemente desaparece. Tiene que estar contactado en algún punto de interés y tener una relación con ese pensador y tener otros pensamientos.
un pensamiento que surge, simplemente está surgiendo, pero no se está pensando. Y si está hablando, ¿a quién le está hablando? ¿A la conciencia? No, porque la conciencia no puede beneficiarse por este pensamiento. ¿Puede la luna ir al sol y decirle, ¿quieres un poco de luz? No, no es así para nada. Entonces tú no estás interesado en lo que la mente dice. ¿De dónde puede llegar a venir el interés a las tonterías que dice la mente? Debe haber algún residuo de algún tipo de persona. Y eso está siendo visto y en el momento, eso ya no es nada. A veces cuando la alerta la atención se va, entonces yo me puedo ir con las cosas que vienen, se me va la atención. Bueno, eso no significa nada. Imagina que tu nombre es Jorge. Entonces estás muy activo, él te dice, Jorge. Y tú dices, sí. Y cuando no estás haciendo nada, y alguien te dice, Jorge, ¿no sigues siendo tú, Jorge? Sí. Bueno, entonces no importa en qué estado estás. Bueno, estás difónico. Y dice, George, no suenas como tú. Bueno, pero sigue siendo George. Bueno, entonces no importa cualquier cosa que esté sucediendo en la mente. Nada, eso no significa nada que ahora tu mente esté haciendo algo. Sí. Simple como eso. There was a cobweb. That everything should go away. Había una idea de que todo se debería ir y todo convertirse en plano. Cómo cosas se van es que cuando tú ya no tienes interés en ellas. Incluso la mente nunca la vas a ver empacando sus cosas diciéndote, bueno, la verdad que nunca me das alimento, me voy. Eso sería genial, que la mente te abandonara. ¿Pero eso sucederá? No. Nada se irá. Tú terminaste con eso. Tú no estás interesado. Se muere cuando no estás interesado. Tú ya no puedes ser molestado por algo en lo que no tienes ningún interés. Ni siquiera existe. No se registra en tu conciencia de que ni siquiera apareció. No tienes ningún interés. Y por eso es que digo que tú estás percibiendo lo que concibes. Tú miras cosas, vas por el mercado y llegas hasta acá. ¿Y por qué? Y porque no estás interesado en todo lo que hay en el camino. ¿Qué viste? Nada. Fuiste a Varanasi. ¿Qué notaste hoy? Nada. Porque no estás interesado. Así es como es. Que todo es vacío. ¿Y por qué? Porque simplemente encontraste a Dios en tu corazón. Puedes hablar con las personas acerca de redireccionar su atención en su lugar verdadero, pero no hablarás de cosas superficiales porque sabrás cómo las personas se están cargando con sus historias personales. Aquellos que están hablando de sus historias personales están muriendo por simplemente desaparecer. En realidad, tienen muchas ganas de desaparecer. Muchas gracias, Guruji.
It's very good. My daughter. Your daughter. I love. Namaste. Nice to see you. Oh, darling, no. I understand what mommy said. That is good. Good to see you. Where are you from? Australia. Australia. In it. I may not forget you even for a second. Si tú pones tu gracia en él, no te olvidaré ni siquiera por un segundo. Thank you.
Gracias por todo. Can you just bless this? I'm not going to.